La cadena SER presenta Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenas tardes en la cadena SER cuando son las 12 y unos cuantos minutos. El mediodía, el high noon, aquí estamos Andreu Buenafuente, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y este que les habla, Berto Romero. Muy bien. Es que me he dado cuenta que, por eso te he hecho este gestito de, por favor, presenta tú, porque, pero si no, porque como me sale el... yo he sido presentador toda la vida. Sí. Entonces, copresentar es muy jodido, ¿eh? Es como un tándem. ¿Quién tira más en un tándem? Séptima temporada, ¿eh? Siempre... Y todavía no ha acabado de tragar este... No, si no es tragar. Se le ha hecho bola. O sea, es adaptarme. Este bistec se le ha hecho bola. Bueno, y... No es eso. Yo me escucho luego y digo, joder, hablas mucho. Y luego pienso, mi otro yo, porque tengo varios yo dentro. Y todo el rato pensando, es que ese tío todo el rato lo veo raro. Sí. Que esté todo el rato hablando. Pero luego sale, ya te digo, en mi multillo sale otro que dice, sí, bueno, pero... En tu multillo. Sí, llevándole la contraria a otro yo. Un yo dice, sale mucho, Andreu. Y el otro dice, sí, bueno, ya, claro, pero si no sale... ¿Cómo sale? Pero no hay mucho control ahí dentro, ¿no? Ahí dentro va entrando y saliendo gente que no, eso es un cipote ahí, ¿no? Es un almacén abandonado, claro. Con cuatro tíos con traje. Gente dando gritos por ahí. Como la escena de Reservoir Dogs. ¡Que me he perdido! ¿Sabes cuando están en esa nave que se están mítico, matando? Mítica. Un poco mis neuronas son los actores de Reservoir Dogs. El señor Rosa y tal. Hostia, bueno, qué mítica y qué dura es, hostia, Es buenísima, es increíble. El puto Tarantino, ¿eh? Sí, sí, el puto Tarantino. Sí, en el sentido... Sí, sí, en el sentido del puto Tarantino. El único sentido posible. Yo, mira, no sé si hablamos de esto, cuando vi Eras una vez en Hollywood... Sí. Me emocioné y reí al mismo tiempo de la emoción de asistir a eso. ¡Wow! No sé si hay mucho detrás de esa frase, ¿eh? Pero sí. vamos a indagar ahí. ¿Quieres una sección sobre emoción? ¿Análisis sintáctico? Venga. Análisis emocional. Eso sí. Vamos allá. Venga, vamos. En la cadena SER, análisis emocional. O analemo. Sí, pero en este caso yo creo que con siglas es AE. Sí. Analemo también parece un muñeco de los tereñecos que fuera un culo, ¿no? Y una fruta tropical. Sí. Esto con unos pétalos de analemo. O analemo. Es una flor, pero es comestible. Vale. Pero si te pasas es venenoso. Ay, analemo. Analemo. Lo que te quiero decir... ¡Danger! Qué complicado es todo. Lo que te quiero decir es que yo estaba viendo Eras una vez en Hollywood. Hey. Veía el exceso. Peliculón. La brillantez. Dilo claro, peliculón. Peliculón. Sí. Pero la brillantez del exceso. Sí. Que me generaba emoción porque era buen cine. Pero al mismo tiempo, ya te digo, mis neuronas estaban ahí discutiendo entre ellas. Y yo, pero claro, pero... Y una dice... Una de ellas. Una de las neuronas, la más sensible, dice... Pues yo me quiero ir, ¿no? A lo mejor. Sí, una se fue, Sí, hubo una que... Pero otra siempre, dijo... Siempre hay, como en esas pelis polémicas, en el cine de tu mente siempre hay alguien que se va. Sí. Pero una neurona, la que lleva el botón de las emociones, lleva un pulsador para que me emocione las lágrimas, lo lleva ella siempre. Hija de puta, ¿eh? Y... Está ahí siempre... Bueno, a mí me gusta tenerla. Y dice... ¿Y ser testigo de esto? Hostia. Se cayeron todas las neuronas. Claro, todas las neuronas. Incluso alguna que había por allí durmiendo se despertó. ¿Cómo? ¿Qué yo? ¿Qué dice? Y dice, pues digo, dice la neurona. Tiene que repetirse, ¿no? Sí. Para que la entienda. A ver si me escucháis. A ver. Que me da la sensación de que estoy sola en la cabeza, dice. Pero a ver, ¿qué hablo yo o pasa un carro? Claro, dice, y ser testigos contemporáneos. La neurona quiso poner más adjetivos para ver si lo entendían las otras. Sí. Que somos contemporáneos de un tipo que hace lo que le sale de los cojones. Ahí la neurona habló más soez que nunca lo hace, ¿eh? Que incluso el resto de neuronas igual, a lo mejor dijeron, hombre, córtate un poco, que estás aquí entre neuronas. Sí, la educada, que estaba con un té. Ay, vulgar, por favor, ¿no? Por favor. Que dice, es una vulgar. Sí, qué vulgar, dice la neurona. Esta neurona siempre ha sido de barrio. Sí. Y entonces lo que quería decir esa neurona, y al final todo eso me venía a la cabeza, porque a mí me llega la mezcla. Sí. Ahora te lo he separado por canales. Claro, a ti te llega... Claro. Te estoy separando las neuronas por canales, pero a mí me llega la mezcla. Sí. Y la mezcla es la que te digo, que estaba yo como llorando, o sea, riendo, al mismo tiempo llorando y sorprendiéndome del exceso. Yo esa escena en que va Brad Pitt en coche
y dura 15 minutos o 12 por la noche. Y venga a poner canciones. Y venga a poner canciones. Y se le acaba una canción y venga, otra. Otra. Y otra. Que yo me imaginaba la situación de ese Tarantino, que eso es para verlo. A mí me encantaría un día estar 5 minutos con Tarantino. Es un tipo que se le ha quedado la cara de personaje de Joaquín Reyes ya para siempre. Bueno, se le ha quedado o se le han hecho quedar también. Pero le ha quedado cara de ser Joaquín Reyes haciendo un... Vale, claro. Un personaje. Pero ese Tarantino en la sala de montaje, ¿no? Que es donde se decide el partido... More songs. How many songs do we have? Y el otro, 1,000, 2,000. Sí. Open Spotify, dijo. Open Spotify. Download. Venga, todos. No caben. Don't fit in the movie. Descárgate todo Spotify, ¿no? Dijo, descárgate todo Spotify. Sí. De los 70. Y primero dijo, imprime internet. Ya. Y luego descárgate Spotify. Vale. Entonces yo pensaba, este Tarantino, puto Tarantino, sí, sí, que dice, esta escena va a durar lo que a mí me dé la gana. Sí. Que alguien le diría, ahora ya no, pero hace un tiempo, hombre, hay unos cánones. Claro, si lo que quieres narrar es que va a otro lado, pues con tres planos te lo has comido. ¡No! Y él dice... Real time. ¿Cuánto tarda en llegar del punto A al punto B? Sí. Le dice, perdona, es en Los Ángeles, claro, que tiene 50 kilómetros de diámetro. Pues coges Rodeo Drive, luego subes por la 67 con McCallaghan. Dijo. Bueno. Bullshit. Yo que I wanna see... All the trip. Entonces, ya para cerrar, te digo, por mi parte, la neurona esta que estaba diciendo, que es la que ganó, porque hay un discurso de neuronas que predomina entre las otras. No debe ser fácil ahí. Eso es una leonera. Y lo que yo dije es, hostia, ole, chapó, que yo pueda estar disfrutando de esto, porque lo ha hecho él, que es el que tiene el mérito, y en mitad de un mundo correcto, formateado, de películas de una duración exacta, o muy largas, hinchadas, o muy cortas, para bien ser bien digeridas. Este tío hace lo que le da la gana. Y luego al final, cambia el final de la historia porque le da la gana. Sí. Me emocioné. ¿Aplaudieron el resto de neuronas? Sí. Las que estaban en el corrillo. Creía que decías en el cine. Había un corrillo de neuronas. O sea, lo típico de que uno trabaja y se te miran, ahí había una neurona pensando y siete u ocho al lado. Sí. Había una borracha que no ni levantó la mirada. Lleva años así. Sabía cómo meaba encima. Estaba ahí en un rincón del cerebro. Pero eso es lo que sucedió. Y en el cine... Llevo una semana ahí, que no esté muerta. En el cine sí que aplaudió la gente. Sí. Cuando el lanzallamas... Hombre, sí. El lanzallamas. Claro, pero la gente aplaudía. Claro, por supuesto. Y eso a mí me reconcilió con el puto cine. Bullshit. Don't lie. Give it to me. Oh, mira, el que pide. Give it to me. Ya está el pidón. Give it to me. Ya está el solero pidón. El solero pidón lo vamos a llamar. Él, es un tío, y con un mono de todo ceñido. Give me. Un saco, detrás de su madre negra. Quiero dejar de pedirle cosas a la gente. Oh, give me. No pidan más. Bueno, estamos en Nadie Sabe Nada, es un sábado más. Haces bien recordándolo, ¿eh? ¿Eh? Haces bien recordándolo. Ya. Bueno. Bueno, yo qué sé. De vez en cuando quiero tener un... Porque a veces el programa coge unas derivas que si no fuera por la voz, que es la nuestra, la gente creería que es otro programa. Un pequeño anclaje con la realidad y aquí seguimos. Una cosa que te quiero decir, y fíjate la educación con que lo voy a hacer. ¿Te puedes ir a la mierda? No, es una broma que ha venido sobrevenida. Me ha llamado José María, el actor. Fíjate la educación. Le he dicho, no se te ocurra entrar en el programa si yo no te lo digo. Y él, no voy ni a imitar la voz para no contaminar el sonido favor, de este te programa. Lo agradezco. Si queremos que venga hoy. Yo le he dicho que no. Dile que yo ya no quería que viniera la semana pasada. Vale. O sea, que si él quiere, que hable contigo, pero yo no. Pues ya le a mí me va a encontrar con... A mí me va a encontrar de morros. Vale, como pareja. Tema zanjado. ¿Eh?
Give it to me, Billy's Bill, desde Twitter, dice: hace un par de días soñé que el señor Berto Romero, hombre, gracias por lo del señor, solo me llaman señor cuando alguien intenta joderme. Dice: el señor Berto Romero me daba consejos familiares mientras veíamos un programa de Nadie Sabe Nada en YouTube. ¿Cómo debería afrontar esto, Samante? Pues, consejos. Ah, bueno, ha juntado todo, hombre. Este ha juntado tu consultorio de la televisión con el programa, con YouTube, programa de radio, quiero matizar, radio. Yo como sueño lo veo poco ambicioso. Ya, es verdad. O sea, él tiene un sueño en el que yo hago lo que hago normalmente. Sí. Pues sí. El consultorio. Sí. Una cosa normal, darle consejos. Sueña que tú le estás haciendo una tortilla de patatas a Scarlett Johansson. Claro. Eso tiene más, hostia, más novedad, ¿no? Si tú tienes un sueño y coges a Berto Romero de personaje, hombre, no digo yo que sea. Sí. Tampoco me tienes que dar aquí que te haga Hamlet. Del montón. Pero cúrrate una trama para el sueño. Claro. Que yo no vuelvo más. O sea, claro. Si yo voy a un sueño y se me trata así. Sí, es verdad. Yo no aparezco más en tu sueño. Es verdad, tú no eres consciente de cuando estás en el sueño de alguien, ¿no? No. No, no. ¿Sabes eso que dicen? Te pica la mano, te entrará dinero. No, porque te pica el culo, me llama sardina. Eso es, hay como una. Yo tengo el no molestar conectado, ¿no? con los sueños de los demás. Ah, vale. Pero estaría muy bien que tú notaras algo físico, aunque se lo hubiera inventado el acervo popular, que ya sabemos que todo es mentira, pero bueno. Y que a ti te sugiriera, te indicara que estás siendo soñado por alguien. Como una alarma, ¿no? Como una alerta de Google. Sí. Ding, 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 ding. Pero no, de piel, ya sabes lo de. Ya, hombre, ya sé que no te va a sonar una alarma. Te pica el sobaco. Sí. Bueno, buscaríamos un punto, ¿no? Pues a lo mejor es algo que me ocurre. A mí, por ejemplo, ya es que va a ser lo de siempre, Berto. Pero a mí me pica bastante los huevos. Sí, bueno. O sea, yo siempre lo he atribuido a... Bueno, eso no, yo no lo vinculo con sueño. Bueno, pero que yo no sé si me pica más o menos que a otra persona. A lo mejor en mi caso. Sí. Ese picor son señales que me manda el cuerpo de sueños de otras personas. Bueno, podría ser. Cada vez que por decir pica... algo que he identificado que sí, me ocurre. Sí, 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 me gusta. Cada vez que te pique la genitalia, estás en el interior, inside. Que no lo sé. No lo sé. Bueno, pero esto es filtrarlo en la sociedad y que se quede ya y que dentro de 4 o 5 años te lo diga alguien. Entonces, match. Te tengo que confesar que el último tramo no lo he entendido. Sí, pero hombre, lo soltamos, queda, se usa. ¿En qué? Se soltamos, queda, se usa. ¿En qué? Es que me he perdido de verdad. ¿Qué ahora, soltamos? Ahora me hace gracia que no sabes de qué estoy hablando. Dos tíos que llevan 7 años hablando, ¿eh? No, coño. El concepto de que si te pican los huevos es que alguien está soñando contigo. Ah, vale. Te juro que no es broma, ¿eh? Hombre, pues yo tampoco he derivado tanto. He derivado más otras pues veces. Pues me he perdido, me he perdido. Pues que cuando a ti te pique la genitalia, eso es que estás en el sueño de alguien. Vale. Pues eso lo soltamos aquí. Lo soltamos. Como ya hemos hecho. Como que echa un hurón. Exacto. En una madriguera de un conejo. Botella al mar. Vale. Botella al mar. Los olvidamos. Pum, fuera. Y dentro de unos años, esto te llega a ti. Tu hijo, dentro de 15 años. Hostia, papá. Oye, papá, una mañana, ¿eh? Sí. ¿Te pican los huevos porque he soñado contigo? ¿Tú, hombre? No, o mira, me ha dicho el flanito que ha soñado conmigo. ¿Por qué? Porque le pican los huevos. Eso me lo inventé yo con mi amigo en la radio. Exacto. Tío, claro. Y tú dices, ¿dónde has sacado eso? Yo qué sé. No, esto yo con André un día. Yo qué sé, tu hijo que tenía esta voz de mayor. Yo qué sé, papá. Yo qué sé. Bueno, ya igual me estoy extendiendo. No hay que faltar a mi hijo. Vale. No hay que faltar al futuro de mi hijo. Claro, es verdad. Pero entonces ese sería el match. ¿Lo entiendes ahora? Yo qué sé. Déjame. Vale, pues venga. Ahora lo he entendido. Vale, venga. Hala, mira, otro. He sacado otra, una pregunta que es la misma pregunta, pero formulada por otra persona de otro modo, que ya salió la semana pasada. Anda. Dice, ¿por qué los muertos siempre aparecen con ropa? ¿La ropa también se muere? O sea, lo mismo, preguntamos a otra persona. Esto está en la calle. Esto está en la calle, sí. ¿Quieres que nos inventemos algo también? La gente está viendo mucho fantasma nudista. Ya. A lo mejor durante la pandemia, que ya empieza a ser un mal recuerdo, pero está ahí todavía. Perdona, esto está... Bueno. Eso va a marcar a una generación, ¿no? Sí. Joder, a la mía mismo. Sí, ya, sí, sí. Sí, ya, sí. Ya la está marcando. A la nuestra. Sí, claro, sí. Te digo que igual, esto es una pregunta para Iker Jiménez. No, es igual. No, vale, es igual. Esto es misterio finito casi, pero ¿ha habido más apariciones con la gente en casa? Bueno, nos hemos metido.
tardes y bienvenidos a Misterios Finitos. Esta es la pregunta, ¿verdad? Que nos... Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Ah, ¿tú que eres de...? No, de un programa de Ortega. Ah, vale, bien. Tengo de... Soy personaje de... Hablo por las labios. De los programas de Ortega. Ah, bueno, tú eres José... No, ya me voy. Buenas tardes. Perdona, que se ha colado de otro... Sí. Cuidado porque está a punto ya José María, si forzamos la máquina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Misterios Finitos. Lo que nos preguntamos hoy, ¿verdad? Siempre pongo verdad, como preguntas, como una pregunta, ¿verdad? Es, sí. ¿Con más gente en casa, ajá, menos espíritus manifestándose? Bueno, en primer lugar, la casuística... ¿Usted quién es? ¿Eh? ¿Usted quién es? Bueno, colaborador del programa desde hace varios años. Vale. De la nave de la risa, ¿no? Joaquín. Joaquín. Joaquín, lo llamaremos Joaquín. Joaquín. Bueno. Ufólogo, director de alguna revista, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero aquí todo el mundo que viene tiene una revista. Nuevas experiencias. ¿No? Nuevas experiencias. Planetas. No. ¿Planetas lejanos? Cojones. Ah. Nuevas experiencias. Ah, nuevas experiencias. Se llama la revista. Ah, es verdad, sí, nuevas experiencias. Dentro de lo... ¿Qué tenéis en portada esta semana, nuevas experiencias? Uy, es que no, aún no... ¿No lo han hecho todavía? No. Vaya, o sea, huevos también, ¿no? Se viene usted a la radio con la revista sin acabar, ¿no? Tenemos prácticamente todo el contenido, pero la portada todavía no sabemos con qué con qué asunto vamos a salir. Los mayas. ¿Eh? No, le da una idea por lo bajini. Mayas. Ah, mayas. Bueno, mayas. Siempre funciona. Siempre funciona mayas. Mayas. Vale. De hecho, la que tenemos preparada, por si no se os ocurre nada, es de mayas. ¿Sí? El problema es que el contenido de este mes no habla de mayas. ¿Sí? Y en el Consejo de Redacción hubo una cierta polémica. El otro día, llámale polémica, llámale discusión. Pero algún miembro del equipo decía, hombre, sacar mayas en la portada, no habiendo luego nada dentro. Ya. A mí me parece lógico. Siempre el típico tiquismiquis en la redacción, ¿verdad? ¿No? Claro. Yo lo recomiendo maya, así un póster central con la abeja maya, que para los niños, así el padre, ya, esforzadito, pero... Segundo programa que me cuela uno muy barato, ¿eh? Vamos al tema, si le parece, Joaquín, que nos... O sea, me pone dorada salvaje y entre medio una de piscifactoría, ¿eh? Me la coloca ahí. Sí, lo sé. ¿Es posible que se haya notado un descenso de las apariciones en las casas al estar más abigarradas de gente? Pues yo no lo sé. Bueno, pues porque la revista sin acabar, no sabe lo que pero que yo vengo porque al haber programa cada semana, pues entiendo que se me necesita aquí para generar contenido, pero en concreto este tema pues no nos ha dado aún para investigarlo, pero entiendo usted también que acaba de ocurrir el confinamiento y no tenemos no hemos recopilado testimonios que nos encerramos en marzo, bueno, pues por lo que sea no hemos podido. No le digo que no nos ha dado tiempo ni a decidir la portada de este mes. Pues lo que son nuevas investigaciones, pues se ha quedado un poco parado. ¿Ovnis? No. ¿Tampoco? No. Pues ovnis ha habido, ¿eh? Pues no, a nosotros no nos ha llegado. Pues... Pero bueno, nos ponemos ahora y... Vale. Pues, yo la semana que viene vuelvo. Sí, gracias, Joaquín, ya le llamaremos. Venga. Si le parece, cerramos aquí Misterios Finitos. Vamos. Y no acaba. Sí, salga, Joaquín, cierre por fuera. Venga. Madre mía, los de la redacción de Misterios Finitos, es que está costando encontrar buenos invitados, sí, está la cosa jodida, sí. Oye, el Ondas no me ha llegado, ¿eh? ¿No te ha llegado? No. Ni te llegará. Pensé... Te digo una cosa, si no te ha llegado, no te llegará. Yo lo atribuyo a la pandemia. Ya. Porque ahora, claro... Sí. Pero sí, que no me había llegado de antes tampoco. Pues yo creo que ya. Bueno, no. Dalo por perdido. Vale. Lo que me fascina es que lo digo en la propia SER. Claro. O sea, no es que me esté yo quejando desde un videoblog que no ve nadie. No, estoy en la SER. Sí. O sea, esto es la SER ahora. Sí. ¿Vale? Sí. Esto es la SER, nadie sabe Sábado, nada. Que es una buena hora, de 12 a 1. Claro. Y hay un pavo de esa emisora que le han dado un premio y reclama casi cada semana que no le ha llegado. A mí me hace gracia. Yo de verdad que me gustaría que no lo enviaran ya. Es que te va a defraudar. Es que empieza a hacer gracia. Una vez te llegue, que va a ser una copia y no va a ser original. Eso ya de entrada. Recuérdalo. No, coño. Pero es una copia indistinguible del original.
una copia es una copia. Es igual. Te viene un experto ahí que se pone esas lupas en los ojos gordas. Pero yo también soy un poco. Dicen, copia. Yo también soy un poco una copia tuya. Da bueno, igual. No, o sea, déjate, no pasa déjate, nada. Déjate, es una versión mejorada, tonto. Venga. Dice Enrique, nadie sabe nada de Samanté. Bueno, sí, Samanté para ti también. Por cierto, tengo buenas noticias de Samanté concepto que ya en su momento diré. Esto es un. Ahora mismo es un hanging. ¿Vamos preparando sección? No prepare nada. Para luego, para cuando acabe. Que no puedo darte más datos. Vale. Está vacía, es una carcasa vacía. Pero pronto sí, ¿vale? Desde hace tiempo una gran discusión en mi familia. Perdóname, es que no lo he entendido. O sea, ¿me dices que me vas a decir algo, pero que no me lo puedes decir porque no es nada? No te lo puedo decir todavía. Tengo novedades. Pero hay algo. ¿Hay algo? Pero simplemente hoy no lo puedes decir. Claro. Hoy sería una carcasa vacía. ¿Y me vas a dejar así? Sí, hombre, por supuesto. ¿Hasta la semana que viene? Por respeto a la gente, sí. Samanté sigue. Esto es lo que solo te quiero pero decir. Pero nunca se fue, o sea, sí. No, es verdad, nunca se fue, pero crece. Bueno, no vuelve. Crece. Sigue, tiene los problemas crecen. Vale. ¿Vale? Eso será más adelante. Pero te das cuenta que tú eres un... Te va a gustar. Eres un calienta... conceptos. Ya, pues sí. Pero te va a gustar además, ¿eh? Vale. Me ha jodido la semana. Oye, mira, dice Enrique, desde hace tiempo hay una gran discusión en mi familia. ¿Qué será? Espérate. ¿La ensaladilla rusa con guisantes o sin guisantes? Tenemos la misma ¿sí? movida en casa. Hombre, yo guisante. Yo también. No me molesta, no me molesta para nada, sí. Hombre. Por ejemplo, pimiento, que hay gente que le pone pimiento rojo, yo no lo juego. Te respeto. Sí, no lo juego. Sí. Oye, por cierto, Silvia hizo el otro día, tiene muy buena mano para la cocina. Sí. Y hizo una ensaladilla. Perdón, una mayonesa sin huevo. Ah, sí. ¿Qué hizo? ¿Con yeso? No. Con yeso. No, ¿que era con leche? ¿Con leche? Pero también tenía ajo. Ajá. Que ahí yo entré en pánico y dije, leche, ajo, dos conceptos. Pero bueno. ¿Cómo cuajó todo eso? Hostia, qué maravilla, y, ¿no? Y la niña, dame más. Digo, por un lado te lo agradezco, por otro no eliminamos el problema social que ahora... Claro. Está más matizado que sí, pero el cante hondo. Claro, sí. El cante hondo del ajo. Pero bechameleaba. No, era perfecta. Vale. Era como de restaurante de Jordi Cruz, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a traerme esa? Sí, de hecho ella le influye. Y se mayonesa, sí, sin huevo. Ella le influye mucho Jordi Cruz. Porque ¿qué pasa? Siempre le sigue y tal. Y creo que la cogió de Jordi esta idea. Sí, sí. Ah, sí. Sí. Pues que rule, que yo estoy cocinando mucho. Ah, vaya, te diré que te la pase, hombre. Sí, hombre. Oye, para la ensaladilla rusa en casa. Que Marta sacó, no sé dónde ha sacado un truco, no sé si es del libro aquel de Ferran Adrià, de la cocina para la familia o no sé qué, en algún sitio lo ha sacado. Hacer... ¿Qué pasa? Te hago un poquito... Buenas tardes. Creo que ha llegado el momento... De hacer un poquito de fanatía. Desde la admiración, el respeto y la consideración. ¿Qué quieres saber? No. ¿Qué quieres saber? En tú dime. ¿Qué lo de la ensaladilla? El consejo ya, este. Te he contado. El truco. Ya sabes que vamos a abrir el bulli. ¿Fundeo? No tenía ni idea. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué van a hacer? ¿El nuevo bulli? Sí. El nuevo bulli 1819 va a ser un... ¿Por qué 1819? ¿Eh? ¿Por qué 1819? El número de platos que exhibieron el bulli. El número de platos que exhibieron. Y vamos a un centro de creatividad online y offline. Vale. A veces sí. Más evidente y a otras veces menos evidente. Muy bien. ¿Vale? Pero tú podrás, bueno, tú podrás consultar el bulli y la Wikipedia en el antiguo bulli que muy, es nuevo. Es nuevo en el mundo. Nadie ha hecho un museo que no es museo. Es laboratorio. Vale. No es museo, ¿eh? Y ni sí. Restaurante. Es dos cosas. Sí. Que sí. ¿Eh? Lo de los mejillones, aquello que puso en Twitter, eso fue increíble. Enhorabuena por eso. Estuvo bien. Estuvo bueno, bien. Mejillones con el jugo de otra cosa. Claro, me acuerdo que era barberecho
o otro producto. ¿Pero te ha quedado claro el bollo o no? Sí. No, ¿queréis? Sí. No, es que me va a hacer gracia. ¿Queréis ampliación? Sí. Me lo preguntáis. Vale. Muy bien. Vale. Bueno. Vale. Vale. Bueno, la cosa es... Ay, por favor, que me ha acalorado. ¿Hace calor aquí? Sí, sí, me ha acalorado. Vale. Que lo que digo es lo de la... ¿Creatividad? Sí. ¿Riesgo? Que sí. ¿Innovación? Que sí. ¿Estos conceptos? Que sí. Pero que quiero bajar a lo práctico, coño. Baja, si me quedo solo en los conceptos no puedo explicar la receta. Baja. Vale, pues yo bajo. Baja, te digo yo que no baje. Baja. ¿Qué? Baja. Baja. ¿Qué pasa? Que parece que esté... Aquello me... Parece que esté guiando un está guiando al ganado. Baja, baja. Baja. Vale, a mí me gusta mucho. Una garrota. A mí me gusta mucho el cajondeo también. Vale, sí, me corta. Escucha. 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 Que... Cátame tú. La mayonesa, la haces aparte. ¿La mayonesa qué? Sí, la mayonesa. ¿Una crema? Bueno. ¿O una salsa? ¿Qué? Yo creo que es una salsa. ¿Qué? Yo creo que es una salsa. ¿El tomate, ¿no? ¿Qué? ¿Es una fruta? ¿Hortaliza? Que sí. ¿O verdura? Es una fruta, ¿no? ¿Eh? No es una fruta. ¿El tomate? Pero, sí. Porque... ¿Busca en la Wikipedia? Vale. Bueno, luego lo busco. Pero bueno, ahora... Lo buscamos, sí, claro. Lo que le quería yo decir. La mayonesa, aparte, se prepara aparte. ¿Mayonesa? Sí. ¿Mayonesa? Sí. ¿O alioli? Mayonesa. Va. Para la ensaladilla rusa. Le echa un chorrito de nata. Un poquín. Y mezcla el atún ahí también. Y luego eso lo añade al otro. Madre mía, le da una cosa. Bueno, riquísimo. Vale, no te pases con la nata, que un día se pasó mi mujer con la nata y bichisuaseaba. Te recomiendo que le ponga una nota de personalización. Una nota tuya de personalización. Pues le pongo un re bemol, si le parece. Ponle jengibre. Vale. Es una palabra que... Bueno, jengibre. ¿Le importa que vayamos un momento a publicidad y yo le desalojo? Estoy sudando, pero... Vamos a publicidad. Vale, no. Disfruta de Nadie Sabe Nada. Una hora en la que el ridículo lo hacen otros. A priori. Publicidad. Me gustaría hacer una excepción en lo que son estos programas intemporales desde que empezaron, que en parte supongo que la gracia está ahí, ¿no? Que se pueden escuchar toda la vida, para dar una cosa puntual en el calendario, que es que hoy, si no nos fallan nuestros cálculos, es 12 de junio. Sí. Vale. Luego ya no. Diría que sí. Luego ya no. Cuando bueno, veo un cierto revuelo en... 13. Bueno, tampoco nos hemos equivocado de un día, ¿eh? Para lo que voy a decir, me vale lo mismo 13 que 12. Mira, ni para ti ni para mí, 11. Vale. No, hoy es 13 de junio. Y el día 18, es decir, jueves que viene... Sí. Luego ya no, en digital esto olvídenlo, lo quitan... ¿Cómo? Luego cuando esto se reemita y reemita... Ah, bueno, sí. Dirás que me estás contando... Bueno, yo no, lo único que aconsejo es que si escuchas esto y no es 13 de junio... Ni 18 de junio, que no te alarmes. Claro. Sabes que no... Sí. No entres en pánico. O sea, simplemente piensa correcto, que es... Correcto. Piensa como cuando se estropeaba la tele de pequeño que decíamos, es de ellos. Es de ellos. Pero el caso es que para día de hoy, en emisión de la cadena SER, estamos a 13. Sí. Y el jueves que viene se estrena tu serie. Mira lo que has hecho en temporada 3, temporada final. Es que estamos aquí con la tontería de sí, siempre son finales. Quitar... Sí, son finales. Vale, siempre quitamos valor a lo que hacemos. No, esas mierdas que haces tú, pero a ver, un momentito. ¿La vas a ver por orden esta vez o...? Bueno, sí, porque la ponen de dos en dos. Ya no vas a tener más remedio. Ya veré. Puedo esperarme, ¿eh? Puedo esperarme para... Para poder desordenarla. Oye, ¿qué tal la serie? Para entrevista promocional. Yo qué sé. A mí me gusta, pero es que ¿sí? Lo he hecho yo. Yo creo que está guay. ¿Ese final y finales? Ese final, finales, finales. Ah, vale. Sí. Además, cerradito con un lazo. Yo estoy muy contento. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que te va a gustar a ti. Me gusta mucho como el claim que habéis puesto esta temporada, que es... Creían que los problemas estaban dentro, ¿no? Algo así. Creían que los programas estaban grabados, creo que es. Que no tiene mucho... Eso es el nadie. Ahora los problemas están ahí fuera. Ah, vale. Entonces, sí. Interpreto por ahí, llámame experto, llámame cinéfilo, que se va a ver más la vida exterior que la familiar. Pues yo creo que al final queda un poquito mitad y mitad, pero sí que es como que ahora la movida viene con el público y con cosas de curro. El trabajo de cómico. Sí. Vale. Juicios sociales, vale. Incendio en redes. Una pregunta que a lo mejor te sorprende. Dime. ¿Yo salgo? Sí. ¿En la tercera? Sí, que parece... No te acuerdas, ¿no?
Ah, sí, vale, que viniste vale, a rodar vale. En sí, 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 que sí, parecías sí. Tony Soprano, que ibas como con una cazadora negra sí, y un bigote. Hostia, ¿te quieres creer que no me acordaba ya del tiempo que hace? Vale, vale, un cameo, un cameito. Bueno, tú tienes tu escena. Me hace muy ilusión. Pero es que tu cameo, o sea, tu cameo gordo era en la 2. Sí. Pero ahora hemos querido que vuelvas porque te queremos muchísimo. Y porque la escena que sale, esa vivencia... Ah, es verdad, tío. En parte es tuya. O sea, ahí sí, hay dos anécdotas mezcladas que una es tuya. Hostia, qué chulo. Una anécdota pasada a ficción. Es como cuando escribes un diario... Sí. Pues en imágenes. Sí. La anécdota, en lugar de escribírtela en un diario, la bueno, ruedas sí. Y ya está. Dices tú de diarios, acabo de sacar un libro. Que, hombre, me ha gustado, hombre, que estamos en el momento pim, de promo. Pim, pam, A mí me ha gustado mucho, tío. Muchas gracias, hombre. Y sabes que me daba un poco de cosica cuando empecé a leerlo. Ya, eso me preocupa, porque a lo mejor tú te crees que yo soy tonto. No, pero... ¿Y sí? No, Andreu, pero no, cuando ya, tu amigo hace algo, si a ti te pasa cuando me vienes a ver al teatro o algo, sí, hombre, sí, claro. Si piensas, ay, que no la cague, porque es mi amigo, y si no me gusta... Y está de puta madre. Muchas gracias, libro. Te lo agradezco. Ese librito que ya está en la calle desde hace unas cuantas semanas. Está agotado ya. ¿Está agotado dónde? Bueno, está cansado. Está cansado. Se ha cansado como libro, ¿no? Oye, te quería contar una anécdota derivada. Perdón. ¿Eh? Sí. A de. ¿Qué es que. ¿Es sección? No creo que de. Sí, bueno, sí, vale, déjame. Vale. Déjame a mí, ya verás. A ver. En la cadena SER. Anécdotas derivadas. Buenas tardes. Buenas tardes. La anécdota derivada se deriva, y perdone usted la redundancia. No, pero aquí nos interesa, porque al llamarse el programa anécdota derivada, sí. Tenemos mucho interés en saber de dónde viene. Claro, ¿sabes? Claro. Si en otro programa que acepten anécdotas cualesquiera, sí. Pues igual no le piden dónde viene esta anécdota. Claro. Aquí nos interesa. Ah, si no viene derivada, aquí no entra, ¿no? Igual si está muy bien la anécdota se la podríamos dejar entrar. Vale. Pero no sería del agrado del programa, ¿eh? Vale, perfecto. Esta viene derivada del mundo de los diarios, que estamos todos cómodos con este sí vale, formato, vale. Me parece, y de verdad es que, es que he visto caras aquí de los compañeros, sí. Plan, no sabemos si nos gusta esto. Está bueno, bien, también le digo que aclárese usted, porque si no me voy a otro formato. Yo claro lo tengo. Pues ya está. Usted a lo mejor no tanto, pero yo sí. Yo solo quería contar una anécdota derivada. Vale, pues cuéntela. ¿Qué es que ha venido al sitio adecuado? Han sacado ustedes el tema del libro de diarios, sí. que yo hice. Bueno, es claro, sí, lo han sacado ustedes, pero era yo también que lo sacaba. ¿Cómo lo han sacado ustedes? Sí, no, era yo. Ustedes creen que se pueden pelear, quiero decir. ¿Cómo? Yo no he sacado nada, ¿eh? No, lo he sacado yo. A mí se me ha llamado de producción esta tarde y se me ha dicho, Andreu Buenafuente tiene una anécdota, y yo lo primero, la pregunta que hago siempre, vale. ¿Es derivada o es convencional? Dice, no, derivada, digo, entonces puede venir. Si no es derivada, pero, no me molesta. Claro. Estoy jugando a polo, ¿no? Bueno, pues, a ver, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Como quiera, ¿eh? Yo hice unos diarios, sí. Y eso derivó en un libro. Sí. ¿Eh? Sí. Punto. Vale. Punto y aparte. Tabulador, punto y aparte. ¡Ah! ¿Era una máquina de escribir? Sí. Vale. Entonces, acabé un poco cansado. ¿De qué? Porque yo me canso fácil, soy de cansancio fácil. ¿De qué se cansó usted, caballero? De escribir diarios, porque llegaba por la noche, kiti, y fue eso casi 2 años. Pues esto no se lo pedía a nadie. No. ¿Y usted se cansaba? Por eso no me quejé. Bueno, por eso. No me quejé. Vale. Yo no iba por la calle, yo cansado estaba y dejadme. Deja eso, no lo decía yo. Bueno. Bien, pero lo que viene a continuación derivado, lo dejé un tiempo. Cuando el libro se editó, porque yo tampoco las tenía todas, y me dijeron, que ha interesado una editorial, pensé, ¿cómo está el mundo editorial? Pero para que le interesara la editorial se lo había mandado usted. Sí. Pues no entraron en su casa a leerle los diarios. No. Entonces ya había un interés previo o una sospecha de interés por su parte. Relativamente. Vale. Relativamente. Pues de ahí deriva. Sí, la... sí. Entonces yo paré. El caso es que paré. Uh-huh. Y dije, hostia, estoy un poquito cansado ya de mí mismo. Estoy borracho de yo miran las cosas que vivo y tal. Sí. Paré. Y este año, septiembre pasado, dije, hostia, voy a volver. Antigua normalidad. Antigua normalidad. Con libro ya en proceso, que me había hecho ilusión, dije, hombre, ahora que ya verán la luz esos pensamientos, pues ponte a escribir otra vez, hombre, no seas perro. Ah, ya estás preparando ya la segunda parte. No, pero lo derivado interesante es que me pongo a escribir y ha sido el peor año.
de... Es que eso, eso era fascinante cuando estabas haciendo la promo del libro. Bueno, ya, pero... Que decía, bueno, es un retrato de 2 años que fueron jodidos para mí. Y claro, es que se te han pasado por la derecha. Hombre, por favor. Y, pero lo que me vino, operación de espalda, de baja casi un mes, sí. Ahora la pandemia mundial. Entonces yo digo, a ver si voy a ser yo, que cada vez que me pongo a escribir pasan cosas. Me están llamando. Te están llamando por teléfono. Me está llamando un señor que me ha llamado por la mañana y no se lo he cogido. Ya tendría que ver él que no, tampoco se lo voy a coger ahora. Bueno, vale, pues. Bueno, en fin, nada, que la deriva fue que, joder, cada vez que me pongo a escribir eso. Pero en fin, yo quería hablar de tu serie que ya hemos hecho, que te felicito. Estamos muy contentos aquí en tu casa, que es el Terrat, y el mundo y tus amigos. Gracias. Yo de verdad que espero que sí. Que me hace mucha ilusión que os guste porque se acaba y es bonito, vale, acabarlo, ¿sabes? Vale. Porque vale. Imagínate 2 temporadas que te salen bien y que la tercera sea unánimemente considerada una mierda. Uf. Eso no es buen final para no, la serie. No. Yo espero que no sea así. Vale, pues el y jueves... si es así, no decírmelo. No, yo no te lo voy a ni decir. La crítica, ¿eh? No, yo te he dicho alguna vez algo... Si me queréis callar. Yo te he dicho alguna vez algo que hayas hecho tú mal y mira que has hecho cosas mal, ¿eh? Hombre. ¿Te lo he dicho yo? No recuerdo yo... Pues ya está, me lo callo. Muy bien. Achanto el boquino y para adentro. Venga. Venga. ¡Seguir! Mira, tengo una pregunta de Enano Muff. ¡Hombre! Y tengo un sobre con preguntas antiguas de Enano Muff. Al sobre. Pues venga, al sobre. Al sobre, Enano. No vas a colar ni una. Ahí va. Enanito. Cuando... ¡Sal, Enanito! ¿No? Vamos, envíanos, guardándolas aquí. Envíanos tus preguntitas. Dice Bertoz, con 2 T's y 2 Z's. Pregunta para la urna. Cuando decimos mi vida es como una montaña rusa, ¿cuáles son los momentos buenos? ¿Los de subida o los de bajada? Bueno, Bertoz, el día que la urna puede hablar... Claro, eso te iba a decir, ponle un micro a la urna y... Ahora te digo una cosa, si un día este metraquilato, ¿cómo es? ¿Metraquilato o meta? Metacrilato. ¿Meta o metra? Meta. Metraquilato, hombre, mola mucho más. Metracrilatro. Bueno, si un día... Métele TR en todos lados. Vale, si un día este metracrilatro... habla, se forma una boca y dice, hola, ¿cómo estáis? Yo me cago vivo. Hombre, no es para menos. Tasha Chan, desde Twitter, dice, Samanté Corazones. Hombre, Samanté Corazones. Samanté para ti. Oye, ¿y la noticia esa qué era? Lo de Samanté. Que no te la puedo decir, hombre. Pues no me lo hagas más, si no me lo puedes decir, no me lo digas. Pero no me... genero, es un, ¿cómo llaman eso? Es un cebo. Pero hazte tú cebos a ti. Bueno, a mí, tío, no, pues cebo. Samanté nació aquí, no será aquí. Si nació aquí, sí. ¿No va a ser aquí donde yo siembre el cebo del crecimiento samantístico? Venga, ¿dónde tengo que ir? Te la porra por ahí. ¿Dónde voy? Samanté Corazones, ven. Dice. Trabajo en Alemania, a diario recojo ancianos en asilos y siempre tienen sauerkraut, chucrut para comer. Oh. A mí me dan náuseas. ¿Qué hago cuando me meta en un asilo? ¿Pido uno en España o me quedo en Alemania? Hombre, vaya tema hemos escogido. Sí. Vamos a esperar a ver esto como sí. Lo... Deja ese tema un poquito en suspenso. Sí, vamos. No pienses en residencia. Venga, otra pregunta. Venga. A ver, Enano Muff, si nos saca de este jardín. ¿Otro de Enano Muff? No. Ah, vale. Dice Jean-Claude Voldam, este también alguna vez ha comunicado con nosotros, por lo de Voldam, me acuerdo. ¿Eso ha sido un... ¿hemos reprimido eructo? No, era un pequeño gas, sin gas, como una gaseosa ya sin gas. ¿Sabes que estaba estaba yo en lo mismo? Sí. Sí, pasa que yo... ¿Tráqueas paralelas? Sí. Qué bonito. Muy bien. Ya ha sido nada más vernos otra vez y ya se nos han acompasado los gases. Claro. Dicen, queridos amanteros, nadie sabe nada, dicen, coma. Queridos amanteros. Ah, vale, perdona. Uy, estaba leyendo mal, como en el concurso. Dicen, queridos amanteros, que los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Y la mayoría de carpinteros? ¿Tienen menos amigos? Poca vergüenza. Una semana en el motor de un autobús de Twitter pregunta... ¿Ese es el nombre? Sí. Está bien, ¿eh? Joder, y al mismo tiempo muy jodido. ¿Existían los aviones de papel antes de que se inventaran los aviones? ¿Cómo se llamaban? Papeles. ¿No? Papel con forma rara que no sé qué es aún, claro. Le llamaba la gente. Ah. ¿Me puedes tirar ese papel
que planea tan bien, pero que no sé lo que es. Luego alguien hizo el avión y el del... Ah, qué pereza me está dando esto. Ya, claro. Mosquis, desde Twitter, dice: estoy hablando con un chico y ambos somos muy fan del Nadie. Muy fan. Muchas gracias. Somos muy fan. No se ha atrevido a poner muy fans o muy fanses, pero bueno. Sí, todas las noches dice: me despido con un samanté para ti, del tipo de Berto, pero temo que su samanté en respuesta sea del tipo de Andreu, claro, más limpio. Claro. ¿Qué puedo hacer para salir de dudas? Estoy muy confundida. Esto es una chica que se lo dice a su chico. Le dice a su chico: samanté para ti. Sí. Ella se lo da con la intención Berto, con el toque picante, con el toque crunchy, sí, con el toque crispy. Sí. Y teme que lo que le devuelva al chico sea tipo Andreu, que es pues más más limpio, pero a la vez también más aburrido. Más, yo ¿sabes? No me malinterpretes lo que te voy a decir. Más, pero, más casto. Sí. Más. No me malinterpretes, pero no creo que haya un hombre en el mundo que ante la sugerencia samantística jugosa de una mujer no piense él en lo mismo que tiene, está pensando la mujer. Claro, pero ella le dice: samanté para ti. Ella dice: samanté para ti. Y él: ah, pero samanté, es... samanté. Y se va, a ver la tele. Pero tú estás jugando con el tono. O sea, sí, claro, bueno, si te dice... Estoy jugando con el tono, ha dicho ahora. Estoy jugando con el tono. Estoy jugando con el tono. Si te dices: samanté para ti, tal como lo dices tú, ella, claro, está desnuda, ¿no? Claro. Está desnuda, con sí, toda llena de pétalos, sí, claro, de claro, flor. Sí. Música de Barry White. No, ella solo le dice: samanté para ti. Pero yo creo que espera que él entienda un échamelo por encima, un... Es ese mundo tan Berto. Ese mundo tan... No, no, vale. 8:30 de la tarde en el Espigón. Sexer. Estamos en Sexer. No, era cadena Sex, cadena no Sexer. ¿Qué pasa, carapolla? ¿Cómo estás? Soy el presentador marranote de cadena Sex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Soy un gran fan de tu trabajo. ¿Te has fijado que las palabras espera y esperma solo les separa una M? ¿Has que una M marca la diferencia? ¿Y tú cómo la marcas? ¿Tú qué marcas? Márcame. Wow. Soy marranote, ya sabes, ¿eh? Wow, no me lo esperaba. Hombre, yo trabajo en formato marranote, sí. Espera y esperma. Hoy tenemos... No me lo esperaba. Sí. Hoy tenemos a un experto en samanté. Bueno, sí. Y sería bueno que al acabar esta entrevista, que va a ser corta, ya te digo, porque me canso de mí mismo. Sí. Sí, sí, no, me excito, me tengo que marchar. El jadeo cansa. Sí, cansa. ¿Te he contado alguna vez lo que me pasaba cuando era joven con mi primera novia en mi pueblo? No, ¿qué te pasaba? Bueno, esto es verdad, ¿eh? La acompañaba a casa, 3-4 de la mañana. ¿La cogías de la mano? Íbamos cogiendo de la mano. Llegábamos a su portal. ¿Mano sudada, mano normal? Mano sudada, mano normal. Big Naranja, escribe fino. Mano sudada, escribe normal. Mano sudada, bueno, fe. Venga, va, no. soy guarro, pero tengo límites. Mano sudada, ahí va la bacalada. Sí, íbamos hasta el portal de su casa, a las 4 de la mañana. La oscuridad. Oh, la oscuridad. El gran aliado, ¿verdad? Y éramos jóvenes. El gran aliado. Oscuridad. Del sexo, sí. Oh, sí. Estábamos en verano, también. Verano mi pueblo. Verano caliente, un verano. Los sentidos a flor de piel, ¿verdad? Sí, 4 o 5 de la mañana. ¿Eh? ¿Veis semidesnudos? No, en la calle. En la calle, no. Desnudos, digo, vestidos. En la puerta de su casa. Vale. Éramos jóvenes, aún no habíamos consumado. Estábamos en esos días inquietos de excitación y nervio, pero solo besos, sí. Solo besos. Y quizá algo de magreo en la puerta de su casa. Oh, yeah. Sí. Sí, me lo estoy imaginando. Sí, oh, sí. Sí, te lo estás imaginando, te gusta lo que ves. Entonces, mucho beso, una hora a lo mejor de beso. Venga, demasiado, ¿no? Sí. ¿Cuál es el límite de los besos? ¿Eh? ¿Cuándo acaba un beso? Ya te digo que... Cuando empieza el otro, ¿no? Demasiado. Ya, y cuando parecía que acelerábamos, no, todavía no podemos. Somos jóvenes. No estamos en esa fase de la relación. Sí. Una hora y media de besos, venga, jadeo. Madre mía, eso es como una... Eso es como una higiene dental, ¿no? Yo creo que convalida, ¿eh? Sí. Labio... Te deja la encía, pero reluciente. Encetat, en catalán, ¿cómo se dice? El labio... Carne viva, labio. Claro, labio. Claro. Oh, irritado. ¿No? Irritado. Encía brillante, y, ¿no? Y ya
Erección muy fuerte. Claro. Muy, erección fuerte. Tú dirás. Pero no, no se va más. No se va más. Estamos en el portal de mi casa. Ya. Noches de verano, verano caliente. Sí. Venga, hasta mañana. Sí, hombre, falta hasta... mucho porque yo estoy voy como una moto, ¿eh? No, no. Voy como una moto, yo. Ese irme para casa. Oh. Y una hora, hora y media de jadeo. Sí. Respirar entrecortado. Muchos gases. Ah, sí. Y volver a casa petardeando como una moto vieja. ¿Qué me dices? Como una moto vieja. O sea, todo el viaje para casa, yo, la vuelta a casa. Excitación y a la vez, y por arriba también. Por arriba, por abajo. El aire que entraba. Porque, claro. Había estado todo ese tiempo de excitación, de beso. A bocanadas. Había estado aguardando todo eso, claro. Te comiste la noche, ¿verdad? Y la vuelta a casa, madre mía, en esas noches de verano, oye, increíble. Increíble. En mi vida me he pedido más. Me ha encantado. Y tengo ese recuerdo, la excitación sexual y abrirme una terraza en fase 1. ¡Wow! Dios. Bueno, por este testimonio sexual escatológico... Nunca había contado esto tan íntimo, la verdad es íntimo, ¿eh? No hacía falta tampoco. Bueno, te digo. Pues ahí lo llevas. Mira que aquí viene gente marrana, ¿eh? Porque este programa... Oye, esto me ocurrió... Este programa tengo que pasar un mocho cuando acaba, y estoy seguro que le ha pasado a mucha gente, ¿eh? Porque, coño, tiene toda la lógica. Claro. Te espero en Cadena Sex la próxima semana. Hasta la semana que viene. No olvides masturbarte. Hasta luego. Mira tú, con el sexo y con las cositas derivadas, estamos acabando el programa, que es que me ha pasado volando. Hostia, de verdad que me... Y ahora que hemos puesto el aire acondicionado, pues como que me he revenido, ¿sabes? Estaba un poquito ya al vapor, pero tío, te hago dos más, ¿eh? Sí, estabas como una guioza, ¿eh? Sí, ese cocimiento con un poquito de agua. Ahora ya estoy bien. Oye, que ha sido increíble volver a verte. Maravilloso. Y recuperar un poco de Nadie Sabe Nada. Falta mucho todavía. Sí. Porque te sigo diciendo que yo echo de menos al público. Claro. Pero bueno, ya llegará. Y cuando llegue, por lo menos que nos cojáis calientes. Colega, correcto. Muchas gracias. Feliz fin de semana, lo que queda. Chao, adiós. Adiós. Si te ha gustado, dale al liken. Y sublímate. Y suscríbete. Subscríbete. Por favor.